porque pues ya vamos en el tercer seguimiento. Y ya en lo que acaba esto, unas 2 semanas, por decirlo así. Entonces ya les doy la última calificación ya al final, ¿no? El día 17. Ajá. Entonces, déjenme. ¿Dónde vamos? Y acuérdense, ya nada más nos íbamos a concentrar en las prácticas, ¿no? Entonces, nomás si ocupamos, o sea que, bueno, entonces ahorita digamos que lo que queda de la clase, en lo que queda de este tiempo, pues vayan terminando lo que les falte, porque yo los tengo que calificar ya este día, o por mucho mañana, para que sea el tercer seguimiento, y ya el último seguimiento, pues es el mero 17, o sea. Estamos a ver qué fecha. Es que esta es la clase 26, acabaríamos por la clase 31, más o menos. Entonces, una, dos, 3 semanas, faltan 3 semanas. 7, 28, 9, faltan 3 semanas. Entonces, lo más pronto posible les estaría dando el tercer seguimiento y al final es las tareas que falten. Ahorita lo que ocupaba, lo que les estaba comentando, son todas las terceras evaluaciones, los que gusten ahorita, aquí mismo, ahorita les paso lista también, pero aquí mismo vayan terminando todo lo de la tercera evaluación. Y ahorita mismo les paso sus puntos a los que ya le entregaron. Y lo que nos faltaba, o lo que nos falte, igual nada más les pongo la foto mientras yo les. Ustedes lo copian y mientras yo les paso sus calificaciones. A ver, por ejemplo, el examen cuestionario, acuérdense que lo hicimos aquí. No sé, era para que todos ya lo tuvieran, ¿no? Porque imagínense, aparte de que ya les estoy diciendo, no, pues ahí está. Y todavía falta. Pues ya nada más es estarlo pasando. A ver. Imagínate, aquí faltan unos. Se supone que aquí lo hicimos. Imagínate, ni así. Pero bueno. Ahí van, creo que 10 ya entregaron. Ah, comparto. Entonces, eso sería. A ver, les voy a poner a lo mejor algo para que lo copien en lo que yo les mando sus puntos. Porque para ir al corriente sería eso. Que ya les haya devuelto todo lo de la 3 y subir un algo para que me firmen ya. La tercera. Ya no deberíamos de hacer nada, profe. Sí, ya no, pero es que la verdad, ¿quién es? ¿Soberanes, no? ¿O quién es? Ni me di cuenta quién era. Sí, soy yo, soberana. Sí, igual no deberíamos de hacer nada, pero es que lo que pasa, que se tienen que ir juntando las evidencias, es decir, pues es que también ya da un poco de. Profesor, ya hicimos mucho. Además, usted tiene que evaluar otras, a otros grupos y sus tareas también. Ajá, estoy igual. Es que en otros grupos también, por ejemplo, tengo otro grupo, hay de 4 horas y hay de 5 horas. Y sí, pero lo que pasa es que como cada tarea va en cada seguimiento, tengo, digamos que llena la evidencia. Entonces, y ahorita se tiene que acabar de aquí hasta que, ahora que esto tiene que terminar. De aquí hasta.
Pues hasta que acabe el semestre, estamos a 3 semanitas. Entonces, fíjense, yo lo único que pido de aquí a 3 semanas es que sigan asistiendo para que se vea ahí el puntaje, ¿no? En Teams, ¿no? Que llegaron, porque yo voy guardando las asistencias, en dado caso que las ocupe en el Excel. Es formato .csv o algo así. Un formato que es como Excel. O lo puedes cambiar a formato Excel. Entonces, nada más en las asistencias y las tareas para que aquí ya queden, para que esas las suba al Drive, porque van clasificadas, ¿no? Unidad 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ese es el asunto, van clasificadas. Entonces, miren, lo que haríamos sería eso. De aquí a que acabe, como todavía yo tengo que, ni modo que, es como si ahorita es como si ya acabara el semestre y ya no, pues ya no hiciéramos nada, o sea, ni modo que ya no programara las clases, o sea, las programo, las grabo y ahí quedan todos los registros. Ahorita no hay problema, a lo mejor, ya ven, una vez tuve problemas de conexión. Otra vez tuve que ir a la escuela y cosas así. Digamos que ahorita, si por algún tipo de problema, se redujo algo la clase, pero he dado tiempo, por ejemplo, para el examen. Por ahí faltan, miren, el examen cuestionario que ya tienen que hacer, faltan unos 7, 8. A mí también me saca de onda porque si realmente ya nomás es, se lo estoy explicando aquí, hasta por eso les digo, ni así, ya debería de estar. Entonces, ya debe de estar y la verdad, por eso ahorita yo invito a que los que falten vean el video anterior y lo contesten, porque si no lo entregan los que no lo, pues ya les quito sus puntos, porque se supone que se los estoy, ya nomás se los estoy explicando, ya nomás para que lo pasen. O sea, realmente sí, yo también ya quisiera, ya estamos por terminar, pero pues no, hay que terminar el, hay que ser responsables. Sí, miren, vamos a hacer esto, miren, ahorita mismo no se preocupen, ahorita no los voy a cargar de mucho. Miren, vamos a hacer una cosa. A ver, ahorita mismo, espérenme 3 minutos, 4, para que reciban los que ya entregaron todo lo de la 3. Lo reciben. Y les voy a poner algo que nomás me lo van a terminar de copiar para que sea de lo que sigue, ¿no? Si ya tengo el archivo, lo copian con la misma, ahora sí que es parecido a lo que ya hemos hecho. Y si tienen alguna duda ya les explico, pero nada más es lo copiando, ¿no? O sea, para que ya quede su evidencia. A ver dónde están. Pues sí, miren, la mayoría de la unidad 3 parece que ya es unidad, ¿cómo se llama? Unidad 3 investigaciones, ¿no? Déjame revisarlo. Sí, ya ni modo. Es que yo creo que van a estar igual en otras materias. También han de tener ya las últimas tareas y se quiere como que saturar ya el último parcial, ¿no? ¿Están igual en las otras materias? Sí. Sí, profe. Ajá. Bueno, mire, yo por eso vamos a hacer una cosa, para que también no se saturen. Toda la tarea la hacemos aquí. O sea, ya no se llevan a casa. Realmente por eso estoy dando una semana para entrega. Y esa semana, vas de cuenta, si hoy dejo tarea, por ejemplo, hoy que suba algo, en dado caso, va a quedar para la siguiente semana. Y como queda para la siguiente semana, digamos que la hagan, hoy es que es lunes, digamos que la hagan el otro lunes aquí en clase. Entonces, va a quedar hasta el otro lunes, hasta la noche. Y si hace en clase el otro lunes, se hace aquí mismo. Ya realmente ya todo lo haríamos aquí. Y las asistencias las paso aquí. Miren, voy a empezar con la investigación 1. Ahorita van a recibir sus tareas. Y ahorita les, ahorita en un, ahorita que, ah, miren, ya se ve. Bueno. Ah, sí, la mayoría ya entregó.
Uno que otro no. Mejor nada más programe las clases y nos conectamos y ya no hacemos nada. Sí, profe. Tengo que, a ver, te les digo, que, ¿qué copiaría? El problema, le digo, que es la evidencia, como que la estamos juntando. Ah, ahí les comenté algo, si gustan pueden hacerlo. Acuérdense que la unidad 5 les repetí sin querer, así que fue un error. Les repetí una tarea. Esa tarea sería el examen, sería el examen cuestionario que lo hubieran hecho en Excel. No sé si quieren ese. Ahí suban en Excel, en la práctica 1, unidad 5, ¿no? A ver si lo están viendo. Ajá. La práctica 1 de la unidad 5. Ahí suban el examen cuestionario en Excel. Ajá. Aquí suban el examen cuestionario de la unidad 5 que hicieron, pero súbalo en Excel. En el Excel. Pero estamos viendo el Paint. ¿Sí están viendo el Paint? Ah, pues sí. Nada más se los estoy apuntando. Súbelo en Excel a ver, súbelo en Excel si ya lo tienen por ahí. Como ya hicimos, no, aunque tenga ciertos errores, ¿no? Ah, pues es lo que les iba a presentar. Miren, a ver, vamos a hacer esto. Para que ya se vea algo ahí en la... Vamos a hacer esto. Entonces, quito este. Déjenme, se los presento tantito, entonces. Por aquí lo tengo. Se va rápido, la hora y media. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el tiempo que tengan... Ya el examen cuestionario de las 5 ya tenía que estar, ¿eh? Para que ya esté lleno, porque por ahí faltan como 7. A ver, datos agrupados. Ajá. Les voy a poner el examen cuestionario de la unidad 5. Déjense, los coloco así rápido. En lo que reviso si ya están todas sus tareas de la 3, porque voy a sacar una hoja de la 3 ya. Estos días, para que ya nada más me concentre en... Ah, es este. Son 49 ejercicios. Bueno. Del examen cuestionario dicen que a lo mejor tenían dudas. A lo mejor hay que arreglar ciertos detalles, como los últimos. Si quieren, ahorita les explico los detalles, pero podrían copiar los que no lo tengan. El examen cuestionario de la unidad 5. Primero que lo hagan. ¿Sí? Y aparte, copelo en Excel para que me lo manden en Excel en la práctica 1 de la unidad 5. ¿Ah? O sea, es la primera práctica de la unidad 5, ahí me lo mandan. Si ya lo tienen, pues mándenlo, y si no, copenlo. Aquí lo tengo, déjense, lo supongo. También son 15, por ahí falta uno. No sé quién falte. Pero déjense, los pongo para que lo vayan copiando. Ajá. Haz de cuenta, el examen cuestionario, ¿sí lo pasaron Excel o nada más lo hicieron conforme yo lo... No sé si lo hayan pasado Excel. Para que me lo manden. Miren, sería este. Profe, yo lo tenía en Excel, pero tenía dudas. Que no me daban los mismos datos. No te daban los mismos datos. Bueno, para que les den los mismos datos, si quieren, por algún tipo de error, sería este. No sé, ¿ya lo ven? Yo lo que hice fue usarlo, creo que es este. Sí, es este. Lo que yo hice fue usarlo sobre otra plantilla, haz de cuenta, sobre otro, sobre el ejercicio 2 o 1 que tengo acá. Le puse, acuérdense que le dan clic
derecho y luego le ponen en mover o copiar, le dan un clic. Y fíjense ahí, no sé si ven esa que estoy de mover y copiar, ¿no? Vean esa de mover y copiar. Le ponen copiar a por ejemplo, a mover al final y le dan clic, crear una copia. Ahí. Mover al final, crear una copia. Una vez que lo mueven a la hoja que quieren y le crean una copia, le dan aceptar y se los pone hasta el final. Es como para que se acuerden un poco, ¿no? Clic derecho, mover al final, crear copia. Y una vez que le dan enter, digamos que esto me copió el ejercicio a la tercera. Fíjense, es parecido, nada más cambia los colores. Y me lo copió al final. Y lo único que hice fue entonces ya trasladar los datos que les había dado en foto aquí. Lo selecciono y luego le pongo ordenar, ¿no? Ordenar de menor a mayor. Ya me equivoqué. Y que la misma selección actual. Una vez que les da eso, no sé si ven esas ventanitas, porque creo que esta ventanita de... No sé si luego las vean, ¿no? Porque acuérdense que del solver no quiso aparecer la ventana. Sí se ve, ¿no? Me parece. Entonces, no sé, ahorita si quieren, vayan copiando este que está aquí. Pero en Excel, a ver, déjenme revisar si ya lo tienen. Profe, todos. Ajá, ¿qué pasó? Yo tengo una duda. Bueno, me surgió una duda ahorita que nos está enseñando. ¿Puedo enseñar el ejercicio? Es que ese no es el que dice 3. Ah, ¿tú lo quieres enseñar? No. Es que usted tiene el 220 en el rango de 220 a 246. Y yo creo que mi error es que lo puse en el rango de 194 a 220. Entonces, por eso no me dan los mismos resultados. A ver, estoy devolviendo unas tareas, ¿eh? Oye, a ver, ¿en qué parte dices? ¿Aquí? ¿Otra vez me lo puedes repetir? Pero ese es el ejercicio 2. Ah, no, es este. Es el otro. Ah, va, ahí está. Ajá. Este tiene el 220, porque nada más hay un 220, en el rango de 220 a 246, y yo lo había puesto en el rango de 194 a 220. Ah, tú lo pusiste arriba. Ajá, por eso me da diferente. Yo lo puse abajo. Uh-huh. Ah, pues entonces cámbialo abajo si quieres. Sí, por eso yo creo que me da diferente todo. A ver, si quieres cámbialo. Por eso ya les mostré este. Si quieren cambia esos detalles que vean, cámbienlo a este que les estoy presentando y así como lo hayan visto, me lo y junto con la gráfica, ¿no? En lo de la clase háganlo, ahora sí que despacito, con calma. Y al final de la clase me lo mandan, lo que es, pero es lo de la práctica, me lo van a mandar en la unidad, práctica 1 de la unidad 5. Este es para la práctica 1 de la unidad 5. ¿Va? Y fíjense, a ver, voy a ir a ver. Ahorita estoy viendo el Teams, ¿eh? Mandé unos trabajos, a ver si hay alguien por ahí, ya les... entregado sin entregar, por ahí faltan 12. A ver, entonces los que faltan ahorita, pues vayan entregando porque ya que este día la investigación 1 sería la de la unidad 5, la práctica 1, unidad 5. Ahí le doy clic. Bien, me faltan por ahí como unos 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Profe. 9, 10 personas más o menos. La mitad. Si quieren ahorita en lo ella está presente, nada más si copelo y así lo entregan. ¿Sí, qué duda? En la marca de clase, ¿cómo la sacó usted? Esa. Esa está mal, ¿no? Sí, está mal. Ah. Se supone que tiene que ser la suma entre dos, ¿no? ¿Verdad que sí? Ajá.
Es de esos, la suma de esos dos entre dos. Ajá. Sí, pues es que ya ven, ya también, ya por rapidez, uno quiere terminar. Creo que yo lo tengo bien, quiere que lo comparta y así que lo copien de aquí. No, no, porque de todas maneras, bueno, ahorita, también ya se trabó. De todas maneras, me parece que estos resultados son los que deben de poner en el examen cuestionario. Porque creo que creo que también salió con errores, ¿o no? Mejor que lo copien de aquí. A ver, los que les falta terminar el examen cuestionario, creo que estas son por ahí están las respuestas. Copien eso y el detalle, como dice el compañero. Lo que pasa es que sí lo puse en el 220 al principio. Haz de cuenta que si desde el intervalo primero tú estás considerando desde el principio los datos, pues igual lo vas a considerar al final. O sea, para todos. Por eso lo hice así. Como tú dices, va, nomás corrijan todos la marca de clase. Y esos resultados son para el examen cuestionario. Ahorita todos deben de entregar el examen cuestionario, los 7 que faltan. Todos deberían de entregar esto en Excel, los 10 que faltan. A ver, estoy revisando tarea por tarea. A ver, investigación 2 de la unidad 3 me faltaría, ¿no? Unidad 3, práctica 1. A ver. Ya entregué 12. Unidad 3, práctica 1. Pues fíjense que ya son poquitos los que faltan, ¿eh? Entonces hoy mismo sí les tengo la evaluación, si quieren ya. Miren, mi plan es que ahorita en lo que ustedes hacen eso, les suba la asignación de la práctica 2 de la unidad 3, que fue el examen hasta donde llegamos. Si nomás llegamos 5 preguntas, aunque estén 10 ahí, me contestan las 5 y son sus puntos de las... A ver si práctica 1... Y serían sus puntos completos, porque aunque nomás lleguemos hasta, porque al final de cuentas es lo que se explicó, ¿no? Que realmente el otro es más, un poco parecido a lo que ya hemos hecho. Fíjense, nada más, ¿quién falta? Faltan poquitos, faltan como 3. Entonces realmente vamos bien, ¿eh? La mayoría se están entregando. Ajá, de investigación 1 y práctica 1, ya ve. En lo que ahorita voy a subir, que me esperen unos 20 minutos o 10, voy a subirles la práctica 2 de la unidad 3, que es la tercera práctica que estamos haciendo, ¿no? Hasta donde lleguemos. Los que falten, ahorita instalen el que nos hizo favor de compartir la compañera, fue instalen el programa, el Minitab 19 o 17, el que les funciona, de los que están ahí. Y me van a poner la gráfica, nada más hasta la pregunta 5. Y ya más o menos, y ya con eso ahorita me suben la asignación. O sea, les pondré la asignación. Entonces, fíjense, después falta examen cuestionario 3. A ver si ya está también. O sea, todo lo de la 3 es lo que yo ahorita ocupo. Van a recibir todo su examen cuestionario entregado. Pero se me hace raro que el examen cuestionario... ¿No les dio puntaje o sí les dio puntaje el examen cuestionario 3? ¿Sí les dio puntaje, compañero? ¿O no se los calificó? Creo que sí, profe. Ah, no fue el que dijo que era... escrito. Es que es escrito. Usted dijo que lo... Yo lo reviso rápido. Ajá, que lo bueno, iba a revisar usted. Ah, sí, cierto. Va, entonces, si quieren, ese lo reviso ratito con más tiempo, pero ahorita se los devuelvo así, ¿no? Nada más para que ya esté devuelto. O unos cuantos, ¿no? Los que no, fíjense, también hagan eso. Entonces, yo estoy viendo que la mayoría sí ya entregó, ¿eh? O sea, ya realmente faltan como 2. Como 2 personas por ahí, ¿eh?
Bien, a ver, bien. Es un visto, dos, tres, cuatro. Sí, te faltan cuatro nada más, por ahí. A ver, ahorita lo reciben. Y si quieren, ahorita lo chico así, así que rapidísimo. A ver, entregar. Entonces, ya está eso. Me faltaría la práctica. Ahorita les voy a subir la práctica 2. ¿Hasta dónde vamos? Ahorita les voy a subir la práctica 2. Y sería... Miren, si no se estresen, realmente falta pocos días, 3 semanas. Y vamos a terminar todo aquí. Ya para que no se lleven tarea a casa. ¿No? Todo aquí. Entonces ya nada más es concentrarse... Así que si faltan 3 semanas, 4 por 3, 12, 12 horas. 12 horas que terminemos aquí todo, ¿no? Ya lo último, nada más sería firmar la última evaluación. La 4 y la 5 se las evalúo juntos. ¿Va? Ahorita ya pasé una lista en el Teams, a ratito que me dé la completa, pues ya, también estoy viendo. Supongamos que considere que nada más estuvieron conectados el mayor tiempo de las horas, ¿no? De la clase. El chiste es que esté esto. Ya estoy revisando que sí está la mayoría de la 13, o sea que sí. Falta lo que les digo, la práctica 2. Que es la práctica en sí, ¿no? Todas las prácticas 2 son de la 4, 5 y proyecto final, son las de simulación. Entonces, lo que faltaría, a ver, nada más la investigación 2 de la unidad 3. ¿Dónde está? Déjenme buscar la investigación. Entonces, copen eso, ¿no? Ahorita en unos minutitos les pongo ahora sí que ya lo último. La práctica 3 que estábamos haciendo. Esa sí, hasta donde llegamos, ¿eh? Nada más tengan la lista a la mano. ¿Dónde está? Estoy buscando la investigación 2 de la unidad 3. ¿Sí les di una investigación 2 de la unidad 3 o no? Eso no se los puse. Investigación 1. Investigación. Aquí está. Unidad 3, investigación 2. También está la mayoría, fíjense. Todos vamos bien. Ya, y fíjate que qué casualidad que son, no estoy mencionando nombres, pero son las mismas 2 personas que no están entregando en todo. O sea, se cuenta que si no me entrego en el otro, son parecidos, ¿no? A lo mejor falla uno, pero entre las mismas 1 o 2 personas son los que faltan también en las otras. Pero bueno, a ver, aquí faltaría 1 y 2. Y Flores Chavarría es el que ya no viene. Aquí nomás faltarían 2. Es la investigación 3, unidad, investigación 2, unidad 3. Ajá. 20 minutos. Entonces le vamos a dar enter. A ver si ya está. Vamos a hacer una cosa. También ahorita ya les voy a conservar promedio, ¿no? Ya más o menos lo que llevaban. Les puedo conservar el promedio, ¿no? Por si ahorita que ya están más cansados y que ya nomás es estar aquí, pero yo sé que también ya nomás, o sea, estamos como que amenizando esto, ¿no? O sea, que esté más fácil. Realmente ya no es tanta tarea, ya todo es aquí. Y tampoco ya va a ser muy estricto de ver cada detalle o cada error. Sencillamente sería como conservar su promedio, ¿no? Si ya llevaban puro 100, pues ya les dejo el 100. Si llevaban puro 90 o 80. Yo les puedo ayudar un poco a los que van 70.
o sea, ya no más es ayudar. Y los puntos que hemos ido acumulando. Sí, está bien, se los paso. Ya se los considero. Tú, por ejemplo, que ya ibas subiendo, ya te voy a considerar nomás. Ah, hicimos actividades extras, que fue lo del video, ¿no? Me parece. Eso sí se los consideré. Lo de matemáticas. Uh-huh. Ah, ya no hubo más actividades. Es que, bueno, nosotros luego nos han dado cursos también en intersemestral. Tomé uno que se llama herramientas digitales. Hay un, no sé si conozcan ahí en el Google, hay una extensión de Google que se llama Catut, que te permite subir un PDF. O sea, yo puedo subir un PDF de sus tareas, si está en PDF, no en Excel, que esté en PDF. Y ese programa de extensión de Google me permite darle una palomita al PDF. Como si fuera Paint, pintar sobre ese PDF, lo rayo. Puedo seleccionar la respuesta correcta, le puedo poner una palomita, le puedo poner enfrente la respuesta correcta, escribir procedimiento, y luego le pongo salvar, y me salva el PDF con los rayones encima que yo le haya puesto. Entonces, esa herramienta está interesante porque cualquier tipo de tarea en PDF, yo se las rayoneo, se las califico y se las devuelvo. Nada más que aquí el problema es que hay que revisar alumno por alumno y luego hay que devolver alumno por alumno, volver a cargar su tarea. Así ya es bastante. Otra, la desventaja de la tecnología que he visto es que ya se puede revisar exactamente alumno por alumno porque el programa te permite ver tarea por tarea. Pero es bastante alumno por alumno y es bastante regresarle una corrección alumno por alumno. O sea, la desventaja es que es más trabajo. O sea, la ventaja es que te registra alumno por alumno. Esa es la ventaja, te lo registra. Y la desventaja es que si es más trabajo, es bastante. Cosa que no lo veías en presencial, pues tú le decías al alumno, pues tú dame las copias. Y él te las daba y ya nomás las guardas. Y en cambio aquí le tienes que dar descarga por descarga, pasarla al Drive. La paso a una carpeta primero, luego de la carpeta la paso al Drive. Entonces, luego tengo que esperar, por ejemplo, sus exámenes de aquí del Teams. Ustedes no lo saben, pero yo tengo que esperar a veces unos 10 segundos en cada archivo, porque si no, no me lo descarga bien. O sea, si su examen no lo descargan con todas las respuestas exactas, si no me espero 10 segunditos a que el Teams lo descargue bien. Yo lo he descargado rápido y no me descarga las respuestas, haz de cuenta, palomeadas. Me lo descarga como que en blanco, incompleto. O sea, me tengo que esperar 10 segunditos a que lo descargue bien. Entonces, todo ese tipo de cosas, así como tiene sus ventajas, de que ya ves mejor a los estudiantes su progreso, porque ya puedes ver más su progreso. También es más trabajo y lo tienes que, pues tarda uno más. Porque tienes que ir alumno por alumno. O sea, todo ese tipo de cuestiones de descarga o de agilidad se podría mejorar en un futuro. Es decir, que si, por ejemplo, sus tareas directamente pasaran al Drive, ¿no? Que hubiera algo, ustedes como programadores o los que programen, digamos que ahí hay como que trabajo, ¿no? Alguien que programe, ustedes que sepan programar y que diseñen un programa en educación que me permita que las tareas directamente vayan al Drive. Y ya no tendría yo que descargar a mi computadora y luego subirlo al Drive. Ya van directo al Drive y ya no es, eso agiliza. Por ejemplo, es una idea, ¿no? Agiliza. Que el programa Catut directamente ya tampoco tengas que descargar lo que calificaste, sino que directamente haga el cambio sobre el mismo Drive. Entonces, hay cosas que se pueden agilizar. Pero en lo que cabe, pues las plataformas poco a poco se van mejorando. Creo que, por ejemplo, el Microsoft Teams no existía, ¿verdad? Antes de que nos estuviéramos encerrados en la casa, el Microsoft Teams creo que no existía, ¿no? Como que se fueron creando los programas, ¿no? O ya existía el Microsoft Teams, ¿verdad que no, compañero? En el 2017, 2016, esta plataforma que usamos ya existía, ¿verdad que no? Se creó apenas, ¿no? ¿Cómo ven? Sí,
Desconozco, profe, la verdad. No, sí, el Teams me parece que se creó apenas en el 2019 o 20, antes en el 17, por lo mismo de que estamos encerrados, que ahorita es el líder, porque sí está funcionando mejor que el Moodle, pero pues esto es así, ¿no? Toda la tecnología sí nos ha ayudado, nos ha salvado, y ahorita la modalidad de educación pues es diferente, ¿no? Ya no es lo mismo. Lo que yo ahorita trato de decirles a ustedes es que tomen conciencia en que hagan sus tareas, en que se formen, en asistiendo. Por eso es importante que sigan asistiendo y que entreguen, porque esa es la responsabilidad. Y hay mucha información que ya está en internet, ¿no? O sea, se va buscando y todo. Ustedes deben de formarse en un autoaprendizaje. Ahorita con esta digitalización, es decir, que solitos pueden ir buscando información en internet. A lo mejor, si hay cosas que no comenté o ejercicios que no vimos, cuando ustedes necesiten esa información, pues la buscan en internet. Pero ya deben de saber ver qué información es la buena y qué información es la mala, ¿ah? Porque no todo es correcto. Saber clasificar su información. Bueno, estoy revisando que sí, miren, ya nomás faltan por ahí 2 o 3. Sí, faltan y ya. Entonces hoy mismo podría darles la evaluación 3. Vamos a hacer una cosa, voy a checar bien, porque ya no nos han dicho nada ahorita, actualmente. Se supone que nos mandaron un aviso que ya era el tercer seguimiento, pero a la mera hora ya no nos dijeron mucho, ¿no? Pero sí, sería entre el día de hoy y mañana, ya tendrían su tercera evaluación, nada más para que la firmen. Entonces ahora sí que les invito a que se apuren, ¿no? ¿Qué les parece? Invito a que se apuren. ¿Va? Todos, así como está, hagan el cuestionario. Están viendo el Excel, ¿no? Copenlo para que ya esté. A ver, voy a ver si ya me enviaron los demás. Es práctica 1 de la unidad 5. ¿Ya lo enviaron o no? No lo enviaron. Práctica 1 de la unidad 5. Pues la mayoría, miren, también faltan 1, 2, 3, faltan 3, 4, 5, 6, 7, faltan como 7. Entonces, fíjense, ya no va a estar pesado, ¿eh? Ya nomás se sigue entregando. Entonces, ahí los espero. Y si quieren, ahorita les publico ahora, una vez, estoy dejando ese ejercicio, pero si quieren, ahorita les publicaría lo que es la práctica 3, para que tampoco tengan error. Y eso es lo que quiero que me esperen. Miren, voy a publicar la práctica 3 como una asignación para que con eso, porque es la única asignación que me falta abrir. ¿Sí? La práctica número 2 de la unidad 3 la publicaría hoy mismo, en lo que queda de la hora, porque ya nos queda una hora. Y me la suben. ¿Sí la tienen lista a la mano? Nada más con las preguntas. Sería, haz de cuenta, en Excel. Y si pueden, en la otra le ponen su nombre y clasifican las primeras 5 preguntas que hicimos. Y me suben los 2 archivos. Y eso sería como para que lo hagan en la hora que falta. Los que ya entregaron todo, tienen la hora que falta. Ajá. Bien, vamos a hacer una cosa. Espérenme, entonces le voy a dedicar unos 6 minutos a terminar de revisar y otros 6 minutos a subirles la asignación. Y en lo que quede la hora, cualquier duda que tengan y que ya todos hayan terminado la de entrega de la práctica 2 de la unidad 3 y ya. Miren, voy ahora a pasar a la unidad 4 a devolver unos trabajos, por si ahí les caen, ¿no? Conservando los promedios, ¿no? Espérenme, entonces voy a la unidad 4, práctica y investigación.
Estoy conservando los promedios y estoy devolviendo. Los que ya entregaron, ¿va? Ahí les va a caer de la 4. Profe. Sí, ¿qué pasó? No me quedó claro. En la práctica 1 de la unidad 5 es vamos a subir lo que está presentando. Ajá, la práctica 1 de la unidad 5, ahí suben eso. Estoy presentando. Ah, vale, gracias. Porque ese ejercicio, pues ahí iba. Me parece que no sé si por ahí se repitió la hoja, pero ahí iba. Profesor, es que, bueno, en un Ahí les está cayendo sus tareas, ¿eh? Tú dime, no hay problema. En la que dice de la práctica 1 de la unidad 5, yo subí la actividad que está ahí. Porque en otra asignación subí, pero nada más decía que el Excel. Y ya en esta decía que el procedimiento a mano y las herramientas milimétricas. Ahí subiste esa mano. Uno subiste en Excel y en el otro tú lo subiste a mano. Ajá. ¿O algo así? Sí. Ah, pues si quieren, entonces así se les facilita más, ¿no? Sí, porque yo ya me confundí. Vamos a hacer una cosa, por eso son estas clases para las dudas. Entonces vamos a hacer una cosa, si quieren, lo que les estoy presentando, como yo lo tengo que explicar todavía y era enfocado al examen cuestionario, mejor, como dice la compañera, qué bueno que me dicen. En la práctica 1 de la unidad 5, súbanmelo a mano de la que se repite, ¿verdad? Que porque el ejercicio es repetido. Entonces, si lo está como repetido, súbanlo así, incluso como remuevan el Excel y pónganmelo a mano, como dijo la compañera. Sí, es que puso una asignación y nada más dijo que lo subiéramos en el formato de Excel. Ajá. Y ya en la otra asignación, que es de la práctica 1 de la unidad 5, dijo que hiciste, bueno, aquí puso resolver a mano. Y estaría mejor porque al final de cuentas este no lo he explicado con los detalles y tampoco. Entonces vamos a hacer una cosa así, súbalo. Y va a ser más rápido porque se supone que si ya lo tienen en Excel y ya le entendieron en el otro, ya nada más es pasar las gráficas, las pusiste en hoja milimétrica, ¿no? Me parece. Sí, profesor. Profe, mejor el Excel. No, porque ese no lo he explicado y el otro sí, y como dice la compañera, sirve de que, es que también a mí me conviene, para empezar primero, que haya más ejercicios a mano que en Excel, porque creo que en Excel tarda más en bajarlos, en descargarlos. En PDF tarda menos, y voy a usar, les digo que quiero usar la herramienta Catut, que me permite calificar un PDF, o sea, un PDF me lo permite rayonear, y luego salvarlo, y ese se los puedo devolver con sus observaciones. Ah, no, pues mira, aquí te equivocaste, aquí no. Entonces tendrían ustedes un PDF de su tarea con observaciones para usar esa herramienta. Pues haz el cambio, o si quieres en tu tiempo libre, o ahorita mismo hazte las gráficas. En esta, miren, ahorita los invito a que lo que quede de la hora, por eso aquí vayan haciendo su tarea. Ajá. Miren, vean que ya les estoy devolviendo, por ahí hay algunos, ¿eh? Les estoy conservando su promedio. De la 4, ya. A ver, investigación 1 de la 4, déjenme revisar. O sea, nomás espero que me esperen 6 minutos para entrega y 6 para que les abra la asignación que falta. Parece que también ya está. Vamos a hacer una cosa. Soberanos, Platero. Ah, miren, ya les puse. Unidad 4, investigación 1, ya está. La práctica 2 de la unidad 4 sería la práctica examen. Esa se las voy a programar también. También va a ser como la otra. Yo la hago completa, pero me subirían hasta donde lleguemos para que ya esté. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, y eso ya se los dije. Igual si quieren lo vuelvo a repetir. De la clase 17 se acaba el semestre, pero regresando de vacaciones, todavía va a haber una semana más y la siguiente semana se sube calificación. Como va a haber una semana antes de subir calificación,
Los que tengan faltas, yo voy a estar programando la clase esos dos días, o sea, la 32 y la 33. Los que tengan mucha falta, me vienen esas clases, o sea, pongan atención. Y si vienen esas últimas dos clases, la 32 y la 33, yo les quito faltas, nada más a esas personas, ¿no? De las, si ya tenían 10 faltas, digamos que tenían 8 faltas, y regresando de vacaciones vienen dos clases más, que yo les programe, la 32 y la 33, les quito las faltas. Por ejemplo, si tenían 8, les quito 2, y ya nada más tienen 6. Al tener 6 faltas, ya pasan, porque con 8 faltas no pasarían, pero con 6 sí. Entonces es para que vengan a asistir los que faltaron después de vacaciones. Y para que, fíjense, para que los que pasen son los que asistieron en su totalidad, en la mayoría de tiempo. Y aparte los que entregaron. Entonces son dos cosas para pasar, que es asistir y entregar. Entonces así quedamos, ¿no? Vienen, quiero que vengan regresando de vacaciones, aunque sea dos clases más, los que tuvieron faltas. Los demás, si nunca faltaron, no hay problema, ¿eh? Eso sí, ¿no? Sí, porque si llevan con 10 y no quieren venir, no vengan. Las actividades que pondría serían, les decía por ahí, manejar un programa, unos videos o cosas así. Pero a mí lo que me interesa es que efectivamente los que pasen son los que sí estuvieron conectados todo el tiempo. O sea, estuvieron aquí virtualmente. Y aparte, entregaron, ¿no? Entonces, espérenme, a ver, unos minutitos, ¿eh? Ya estamos en investigación. ¿Qué más faltaba? Examen cuestionario 4. A ver. Examen cuestionario 4, ¿sí lo hicieron todos? Ahorita les va a caer la de vuelta, ¿eh? Si es que faltan por ahí. Un retraso. Bueno, sí, ya se los devolví. Está la mayoría. Miren, faltan los mismos. Casi faltan los mismos. ¿Por qué? Bueno, pero pónganse al corriente, entre comillas, ¿eh? Para que nada más. Ya está el examen cuestionario 4. ¿Qué más faltaría? Investigación 2 de la unidad 4. Y ya no más faltaría la práctica. 3, 4, 5. Luego son 5 actividades por unidad. A ver, voy a devolverle la investigación 4, investigación 2 de la unidad 4. ¿Va? Se las devuelvo. Fíjense cómo aquí el Teams ya me dice, entregó con 2 horas de retraso. Entregó con un minuto, un segundo de retraso. No, acierta. Nada más 2 minutos. O sea, ya todo te dice la plataforma. Pero también es más trabajo nosotros, bueno, como docentes o profesores, tenemos que administrar toda esa evidencia, ¿no? Gestionar toda esa evidencia. Ajá. Profe, ¿qué pasó? Una pregunta, ese lo que está presentando, ¿de qué asignación es? Es para la, lo que estoy presentando, era para el examen cuestionario. ¿Y es este tu examen cuestionario ya? Sí, profe, ya. Entonces ¿quién? Ya lo dejo de presentar. Lo que pasa es que lo íbamos a poner en... A ver, la compañera que dices que en la práctica 1 de la unidad 5, en ningún otro lado... Te estoy poniendo atención a ti ahorita, que dices que en ningún otro lado les dije que subieran a mano. O sea, esa sí, asignación. Sí, ¿no, puso verdad? Esa asignación en otra, Pero nada más en Excel, pero nada más en Excel. Ajá, ¿verdad? Nada más en Excel, pero... ¿En a mano tampoco lo he puesto en otro lado? No, ¿no, verdad? No. Bueno, si no lo he puesto a mano en otro lado, entonces sí, pónganlo a mano ahí. Para que así ya esté en un lado en Excel y en el otro lado esté a mano. Sí, porque... pues es que de hecho en la tarea dice... ¿En la tarea sí dice a mano o no dice ahí? A ver, déjame revisar.
En una asignación dice que en el formato de Excel. Y en la otra se dice práctica mano, la... 1 de la unidad 5 dice resolver a mano con procedimiento y graficar en hojas milimétricas, entregar en PDF. Ah, entonces sí está bien como lo tenía planeado. O sea, sí, por eso yo lo puse ahí a mano, para que... Fíjense. Fíjense, aquí, por ejemplo, el Excel, aquí el Teams me dice, no, se entregó horas con minutos al rato, el programa ya va a decir horas con segundos tarde. ¿No? ¿Cómo es la tecnología? Entonces, fíjense, a ver, voy a revisar lo que dice. Práctica 1, unidad 5. Práctica 1, unidad 5. Vista alumno. A ver, déjenlo, reviso. Aquí dice. Sí, miren, resolver a mano con procedimiento graficar. Entonces, sí, hagan caso a lo que dice ahí, porque así ya lo asigné. Resolver a mano con procedimiento, y lo otro lo hice a Excel, y así ya no me suben doble Excel, y así sirve de que manejo más PDF, porque el PDF también me tiene más facilidad para mí para descargar tanto rápido y usar la herramienta que les digo, que se llama Catut, que está en el extensiones de Google. En dado caso que ocupe al ratito hacer una prueba, se los devuelvo. Es que yo no sé cómo ahí tendría que checar el programa que les devuelva ya un PDF yo a ustedes. En vez de que ustedes me lo den, yo se los devuelvo. Pero ya rayoneado, ¿no? Con los errores. Habría que ver el programa cómo se hace eso ahí. Y entonces ustedes ya ven los errores rayoneados y ya me lo devuelven, pero ya saben dónde está, porque el PDF se guarda así. Entonces, sí, practicando. Miren, estoy haciendo eso. Fíjense, los devuelvo. Vamos a hacer una cosa. Ahí les va a caer, ¿eh? A unos cuantos. Sirve de que estoy checando yo ahorita quiénes. Que sí, la mayoría ya está corriente. Por eso les digo que las actividades realmente ya eran fáciles. Bien. Les voy a conservar los promedios, ¿no? A ver, ¿dónde está? Está bien. Entonces hagan eso, por favor. Sí lo suben a mano, ¿no? Como dijo. Profe. Sí. ¿Qué duda? A ver, dime. Dime. Me acaba de llegar que me devolvió el examen número 3, pero no tiene ninguna calificación. Ah, ese, espérense. Sí, porque el examen 3, lo voy a revisar rapidísimo al ratito. Porque fue pregunta abierta, ¿no? Sí, porque fue pregunta abierta. Lo reviso rapidísimo con los conceptos. Yo ya lo tengo hecho y tengo más o menos, ya nomás de reojo, ¿no? Tampoco voy a ser muy estricto, nomás de reojo que esté ahora sí que contestado. Sí, espérenme. Es que ese no te lo califica el programa, porque el programa tú lo tienes que hacer. Porque a veces el programa, hay unas quiere que esté contestado exactamente igual, ¿no? Si tú le pusiste una palabra, quiere que te ponga la misma palabra. Si tú pones un sinónimo de la palabra, no te lo califica bien, te lo califica mal. Ahí también les digo, ahí el programa en un futuro que se mejore, esta tecnología, que te considere sinónimos o que la inteligencia del programa vea que la respuesta es correcta. Cuando tú, o sea, quiere exactamente con el mismo acento y quiere exactamente con la misma palabra. Entonces, si yo lo programo así, me las va a calificar mal, porque no me van a poner ni el mismo acento ni la misma palabra, aunque esté bien. Entonces, todavía el sistema no te lo califica con sinónimos, que es lo que debería en un futuro calificarlo con sinónimos, ¿no? Entonces, yo lo tengo que hacer ahora sí que a mano. Personalmente, ¿no? Por eso está en blanco. Una vez que yo le ponga la calificación, le pongo devolver y me parece que ya la van a ver. O si no, parece que sí. Si en dado caso no se puede así, parece que sí es porque se los va a devolver. Si en dado caso no, pues se los mando por el chat o la siguiente clase ya les hago la observación. O lo verían en la publicación. Les digo, no voy a ser estricto, realmente, pero es para que ya vayamos al corriente. Vamos bien, vamos en la unidad 3. Entonces, fíjense, a ver, práctica 1, unidad. Ya les devolví a unos.
Entonces, la práctica 1, unidad 5, si metieron en Excel lo que estoy ahorita publicando, cámbienlo, ¿no? Por lo que dice ahí la asignación que sería mano. Cámbienlo. Profe, pero esa asignación ya venció. Era para entregar el viernes. Y bueno, yo entregué el Excel como había dicho eso. Pero sí les permite remover la tarea, porque yo le dejé ahí en el Excel, yo le dejé que esté abierto para entrega. Hace cuenta que no pueden entregar tarde, pueden entregar muy tarde, y entonces está abierto. Como está abierto, se puede remover y volver a subir, ¿no? Pero sí. Puedes hacer la entrega y va a aparecer como retardada. Aunque parezca como retrasado, yo no voy a... De todas maneras, esto lo voy a revisar hasta el... No importa, yo me doy cuenta, ¿no crees? Que lo que va a pasar, aunque se vea como retrasado, por decirlo así, la entrega retrasada, yo la voy a considerar. Vamos a hacer una cosa, todas las tareas, aunque parezcan retrasadas, todavía valen, porque hasta el momento de hoy es la unidad 3. O sea, entonces que quede ahí en el video, ¿no? Hasta el momento de este día, lunes 29, estamos en la unidad 3. Nada más hasta este día. Ya a partir de los otros días, aunque diga retrasado o no, incluso yo por ahí pongo una nota, ¿no? Entonces no se preocupen. Por eso las asignaciones no las estoy cerrando así como tal. Hay veces que si se cierran ya no se pueden entregar, pero todavía. Porque realmente nosotros vamos a acabar hasta el 17. ¿Sí? Y todavía del 17, digamos que yo les diga que me firmen al lunes, aunque sean vacaciones, me pueden firmar al lunes. Tienen todavía tiempo para firmar, para que tampoco la cierre ese mismo día. Les digo, la calificación se va a poner a la segunda semana regresando de vacaciones. O sea, hay tiempo, nada más que ustedes háganse un espacio y ir entregando, porque les digo, aquí la única manera de que ya los vaya aprobando sería la mayoría de las asistencias y la entrega, ahora sí que total, ¿sí? Aunque tenga ciertos errorcitos, pero sí hay que entregar todo. O sea, lo que es, fíjense que tiene que ser su examen diagnóstico, su criterio de evaluación. Yo me voy a fijar que esté el examen, el criterio de evaluación, porque el criterio se estás autorizando de que te califique todos los otros parciales. Entonces, tienen que estar, si por ahí les falta también la de criterios, ahí les voy a echar una llamada por teléfono. Oye, entrégame la de criterios o cómo te evaluó. Quiero la de criterios, quiero el examen diagnóstico y todas las tareas. Realmente van a ser 26 más criterios, examen diagnóstico, van a ser 28 archivos por alumno. Entonces, por ahí se me apuran, ¿no? Si ahí les falta algo, ustedes chéquenlo, porque yo después voy a subir a revisar todo. Voy a tener tiempo. Porque de todas maneras yo voy a subir calificación hasta regresando de vacaciones. Entonces, me hago un espacio, un día de vacaciones. Me hago un espacio un día y me pongo a revisar. Ah, pues fíjate que le faltó criterios. Le he hecho un mensaje. Oye, y si no me contestan, ni modo. Pero tienen que estar todo, ¿no? Entonces, a ver. Ya puse la práctica 1 de la unidad 5. Ya les envía unos. ¿Quién falta más? Ahora vámonos con investigación 1 de la unidad 5. Entonces hay tiempo, ¿no? Déjenles, voy a enviar a unos nada más. Espérenme tantito. Conservando su promedio, ¿no? Me parece que unos que llevan con 100 van a sacar colofox de 100, ¿eh? O sea, todas 100 ya, promedio final. O sea, mínimo la materia le sirvió para subir puntos, ¿no? Para su carrera. Entonces, que aparte se aprendieron, ¿eh? Y sí, me doy cuenta que sí hicieron bien los trabajos. Sí, haz de cuenta que los que yo les he puesto 100, 100, si compararan esos trabajos con los otros trabajos que no tienen el 100, sí se da uno cuenta. En el Excel me ponen bien las fórmulas. Sus tareas a mano también están mejor hechas, si hacen bien las gráficas. Entonces, si se da cuenta que no,
no nomás es porque se los ponga, sí, sí tiene más calidad de esos trabajos que los otros. Pero bueno, entonces, es un llamado para que los que hay, es que yo también quiero decir, bueno, entonces entrégame un trabajo parecido a los otros, ¿no? Asiste como los otros están asistiendo. Entonces ya nomás hago un llamado a que también ya no falten, porque realmente sí hay reprobados, ¿eh? Uno o dos, ¿eh? Si no se aplican. La recursan, se las vuelvo a dar. La ventaja es que ya saben qué onda. Ahí está, estoy devolviendo. Entonces sí va a haber unos cuantos CNS, ¿eh? Unos 3 o 4 CNS, ¿eh? Y unos 2 o 3 Colofox de puros CNS. A ver, ¿qué más falta? Ya está. Los demás, pónganse al corriente. A ver. Investigación 1, unidad 5. ¿Qué más faltaría? Ah, el examen cuestionario ya los devolví. Ya. Práctica, investigación, examen. 1, 2, 3, 4. A la investigación 2. Déjenme revisarla rápido. Y ya voy para subirles la asignación, ¿no? A ver. Tum, tum, tum. Ah, aquí sí faltan. La investigación 2 de la unidad 5. Ahí apúrense, ¿no? Lo que queda de la clase. Pero de todas maneras, eso va a ser hasta después. O sea, no se preocupen, hay tiempo. Hay tiempo. Entonces, también no se espanten, ¿eh? Si llevan bien y les falta, hay tiempo. Nada más váyanse haciendo un espacio. Cero. Aquí. Ah, 20, ¿no? Es 2-0. Ahí está. No, sí, aquí, la investigación 2 de la unidad 5, no nos faltan como 10, ¿eh? La mitad ya entregó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sí, la mitad ya entregó más o menos. Entonces vamos bien. Estábamos bien. ¿Qué más faltaría? Ah, está, entonces ya revisé todo y ya me di cuenta que sí, de la 3 toda la mayoría, de la 4 y 5 sí faltan, pero hay tiempo, no se preocupen si aparece de retraso, al final de cuentas está abierto. Qué bueno que ya que se resolvió la duda, que mejor del Excel me manden el PDF. Entonces ya revisé. Entonces ya nomás les abría la asignación para que entre hoy y mañana yo les tenga su evaluación 3, y la 4 y la 5 la voy a evaluar juntos, ¿no? Ya juntos, el mismo día les doy las dos hojas, ¿sí? Entonces esas tareas ya van juntas para que ya nomás sean, la 4 y 5 ya vienen juntas, y ya luego nos concentramos en las asignaciones. Bueno, entonces, ¿dónde está? Va, entonces les voy a poner ahora la asignación que falta, ¿no? Ya esperen, ya revisé todo. A ver, me paso aquí una lista. La mayoría sí está viniendo, ¿no? Sí, miren, hay 15. Faltan 2. Ya descargo con el puro Teams. Sí, compañeros, todo se ha digitalizado hasta la educación, ¿no? Terminó haciéndose vía línea. Les decía que en un futuro hay problemas. Fíjense cómo esta digitalización ayudó a que haya menos contaminación, porque ya no nos trasladamos a la escuela, ya no se contamina, ¿no? Por ahí les digo que hubo eventos de desarrollo sustentable
así se los comento rápido, en la escuela, ¿no? Y nos dijeron que la ropa hay que usarla lo más que se pueda, porque la industria de la moda quiere que tú compres ropa cara y que la uses una semana y luego la tires. Pero nos dijeron, ahí en ese curso que tomamos en presencial, fueron 4 horas, ¿no? Unas horitas. Nos dijeron que cuando se crea una ropa, se gasta mucha agua. Entonces, lo más recomendable es que ya no compres muchas prendas o que lo uses lo más que puedas, porque estás gastando mucha agua. Y que cuando lavas esa ropa, toda la... Y también la creación de ropa, todos esos químicos se van al mar y se lo comen los peces y luego nosotros comemos los peces. O sea, se contamina el mar. También otra solución con la tecnología, entre comillas, es cuando, les decía, cuando sí usemos la misma ropa la mayor tiempo posible. ¿Y qué va a pasar cuando nos metamos a un metaverso y compremos ropa digital, no? No sé si les hayan visto. Ya nos van a vender nuestra ropa digital, ¿no? Por ahí, por ejemplo, yo que, bueno, también hablo con personas que tienen carrera o que son ingenieros en sistemas computacionales. Me comentó esto. Se los voy a poner si quieren para que lo sepan. Un ingeniero en sistemas computacionales me dijo de una serie que está ya sea en HBO o en Netflix. No, le voy a preguntar bien cómo se llama la serie para que luego se las recomiendo. Así, se las recomienda. Así como el Black Mirror. ¿Han visto el Black Mirror, verdad, compañeros? ¿O no? Que trae cosas futuristas. No, pero bueno, ¿no han visto? El Black Mirror trae cosas futuristas. Por ejemplo, trae que te pones, que te les implantan algo en los ojos para que puedan grabar lo que ven. Y luego ya ven su pasado ahí porque ya lo grabaron. Algo así, eso es de Black Mirror. Bueno, yo así les comento algo rápido, ¿no? en lo que sumo su asignación, ¿no? Me dijo un amigo, sí, de sistemas computacionales, del ESCOM, de que vio una serie. Y me dice que, por ejemplo, en la serie se ve... que te venden unos lentes, hace cuenta, ya venden unos lentes tecnológicos en un futuro, hace cuenta que les venden a ustedes unos lentes, y con esos lentes ven realidad aumentada. Hace cuenta que vamos a una fiesta y todos tienen sus lentes, pero con esos lentes yo ya te veo a ti con otra ropa, o con un avatar enfrente de tu persona, porque es una realidad aumentada, ¿no? Te encima la ropa digital, por decirlo así. Con unos lentes ya te encima una ropa digital. Y ya ves realidad aumentada con unos lentes. Entonces está interesante, ¿no? Como al rato vas a tener tu ropa digital, que la puedas comprar. Y pagas por lo digital, ¿no? La gente no creía eso, ¿no? Que ay, es que las películas van a ser digitales y ya no va a haber, ahora sí que ya no es, ya todo lo compras digital, hasta los videojuegos. Y se dan cuenta que sí, todo es digital, hasta los juegos, ¿no? Juegos de video, películas. Ya la ropa va a ser digital. Vamos para la Matrix, ¿eh? Aunque sea mentira, al rato. A ver cuándo nos metemos a la Matrix. Esa sí la han visto todos, ¿no? Todos han visto Matrix. Va, déjenle, subo la tarea. Está interesante todo esto. Tengo unos videos y cosas interesantes así, ponerles al final, regresando de vacaciones, para quitarles sus faltas, ¿eh? Lo checamos. A ver, les voy a abrir la asignación. Espérenme tantito. Para que en la media hora me suban y yo ya tenga elementos para toda la unidad 13. Y lo que falte de la hora, entreguen todo lo que tengan o vayan haciendo todo lo que les falte, ¿no? Ya, acuérdense que nada más son puras entregas. Aquí cuenta todo, ¿no? También ahí, si me compartieron el programa, ahí les pongo sus puntos, si quieren. Vamos a hacer una cosa. Alguien que me consiguió, dicen que el Minitab que me consiguieron está en inglés, ¿no? El 2017. Pero si hay una versión en español, súbanla ahí en archivo, ¿no? Me dicen quién fue, ahí se va a ver quién la subió. Y si quieren, le pongo puntos.
que me suban el Minitab, pero en español, si se puede, ¿no? Si me lo consiguen. Para yo no buscarlo, y ya sirve de que ustedes aprenden también a buscar el Minitab. Se los comparto para que lo ocupemos en las últimas prácticas y les pongo puntos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, compañera Odette, ya le voy a poner puntos por subir el programa Minitab. Pero si alguien me puede subir el Minitab a español, ahí hay espacio y lo verificamos. Entonces aquí, pues aquí sí, ¿no? Con hay que ser flexible y a todos se les ayuda. Pero pues es que también ustedes entiéndanme, ¿no? Los que no quieren entregar, los que no quieren entrar. Así como ¿no? Los Minitab están en español. ¿Sí? Entonces el Minitab que me subiste en 2017 también está en español, ¿no, compañera? Sí. ¿Agarran los dos? ¿Los dos agarran? Sí. Sí, profe. Ah, pues entonces ya. No lo sé, es que no lo he descargado. Si los dos están en español, pues entonces ya les ganó, miren, ya les ganó sus puntos ustedes. Profe, pero a mí me marcó versión de prueba igual que el otro. Ajá, ¿los dos o nada más el primero? Los dos. Pues ni modo. Si quieren hacer una cosa, búsquenme un programa que no sea versión de prueba y ya le pongo sus puntos también. Me lo ponen abajo. Ahí se va a ver quién lo sube en archivos. No creo que se me bombardee de tantos programas ahí. Pues a lo mejor suben unos dos o alguien que quiera subir. Busquen uno que no sea versión prueba y les pongo sus puntos que no sea versión prueba. Si es que lo tienen. Pero de todas maneras, esa versión prueba que nos subió la compañera, si te, nada más te pone una ventanita y sí te va a durar unos 2-3 años, ¿no? Mínimo, compañera. Sí dura, ¿no? Está como hackeado, ¿no? No saben. Yo para descargar el Minitab 19 me costó trabajo porque yo lo estaba buscando y aparecía nada más que con licencia. Entonces, cuando lo traté de descargar para que fuera gratis igual 30 días, pues ese es el que subí a la plataforma, el de 30 días. Bueno, nada más te registras otra vez. Algo así. ¿Y el otro, y el 2017 que subiste, ese también es de 30 días? El primero. Sí, lo puedes volver a reactivar. Hay que, como el que les mostré, ¿no? Hay que buscarlo y reactivarlo. Lo puedes volver a instalar. Desinstalar, instalar y meterle otro correo electrónico, ¿no? Que identifique que eres como otro usuario, ¿no? Sí. Ah, va. Va, no importa, entonces gracias. Va, entonces les voy a subir la asignación, déjenme buscárselas. Para que en la media hora me subo la asignación 3 y ya entonces ya lo quito. Aceptar, vamos a quitar. ¿Por qué no me lo cierra? Ahorita lo cierro. Espérenme. Cerrar. A ver, ya no dejo de presentar. Ya. Hemos encontrado un problema con esta fórmula tal. Sí, pero ya nomás quiero cerrar. ¿No se puede salir? Ahorita lo cierro. Entonces, miren, les voy a abrir esa asignación, ¿no? Y les voy a poner, mejor, les voy a publicar el archivo de la práctica 3 para que corrijan cualquier tipo de error en lo que subo la asignación, ¿va? Y con eso terminaríamos la unidad 3. Y ahí vamos todos parejitos. Nada más que dejen que cierro el Excel, como que no me está permitiendo cerrarlo, pero ya sé de dónde cerrarlo. Ahí está. Desde el administrador de tareas. ¿No me dejaba cerrar el Excel? Está raro. Entonces mejor desde el administrador de tareas. Ahí le puse finalizar. Ya me lo quitó. A ver, ¿alguien tiene dudas? Me están preguntando en el Teams algo. En el chat, a ver qué me dicen. ¿Aún no terminó? Se echen le ganas, ¿qué pasó? Dicen que no terminó. Además, no me sale ya la actividad. Sí.
Pero pues así está esta situación, compañeros. ¿Cómo se digitalizó todo, no? Fíjense que así como va, sus opciones para titularse, si no se puede presencial, se puede hacer, la titulación puede ser vía línea, es decir, con una videollamada. Con una videollamada ustedes van a ver a su secretario, su vocal, creo que es un presidente y dos secretarios, y así se titulan, su examen va a ser vía línea. Me parece que ya hay modalidades así en escuelas. Porque hay carreras que se toman a distancia en otros estados, y así se titulan, ya sea de maestría, de doctorado, vía línea. Con una videollamada, ya no necesitas hacerlo en persona. Ajá. Ah, Mary. Entonces, fíjense, ya todo es en línea, pues así. Así vamos. Así está esta situación. A ver, les voy a publicar eso, ¿no? La última práctica, aquí la tengo. Entonces, espérenme, déjenme, se las publico. En lo que les subo. Tum, 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 aquí. Se llama libro 1, ¿no? Libro 1. Que lo hice dos veces. El para explicar y el que ya estaba hecho. Lo publico más para que lo vean, pero nada más eso es lo que ocupo. No, ya no voy a ocupar más cosas. Ahí está. Venía más, por eso les puse la hoja 2, pero eso no lo vamos a hacer mientras, si no nos da tiempo ya. A ver si los publico. Esto, ¿no? Aunque sea ahí, esas preguntas las recortan y las pegan y me las entregan en Excel y ya. Entonces, a ver, abro lo que falta. Que realmente falta poco tiempo, ¿verdad? Para la clase ya. 20 minutos, ¿verdad? Sí, faltan 20 minutos. Espérenme, a ver qué hacemos. Elabore la tabla, realice el cuadro. Ah, sí. Pues que ya tengo el formato. Vamos a hacer una cosa. Ya tengo el formato y ya nomás lo paso y se los... Yo creo que acabando la clase se lo subo. La asignación. Y muchos ya la tienen y ya nomás lo recortan y lo pegan, ¿no? Entonces... Vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer para no perder estos 20 minutos. Si quieren, les seguimos avanzando porque ya tengo el archivo. O sea, ya nada más es pasarlo rápido, clasificarlo y mejor le seguimos avanzando. Es decir, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Sí le salió todo, miren, aquí sí le salió toda esta tabla, ¿no? Y me hicieron la gráfica. A ver, lo vuelvo a abrir. Me hicieron la gráfica. ¿Dónde está? Mejor le continuaríamos, si quieren. Para que sean 6 preguntas, aunque sea, y se vea más lleno, ¿no? En dado caso. O recuerden un poco.
porque al final de cuentas eso era lo importante. Déjenme lo vuelvo a presentar. Si quieren, miren, abran su archivo de la práctica 3, que es donde vamos. A todos les salió este cuadrito, ¿verdad? De 30 días, compañeros. Sí, sin error. ¿Sí les salió a todos? Sí, profesor. Y las dos de arriba. Los dos de arriba, eso. Lo que quería que después hicieran fuera... Miren, es la hoja 1. Lo que quería que después hicieran, que ustedes en el Meetup vieran que como salen con error de 0.5 a un ajuste que hicimos. Acuérdense que aquí pegan el Meetup, que le salen los puntos fuera de línea. Lo que van a hacer después, abajo, le van a escribir la cantidad de camionetas que quedan pendientes por descargar no sigue la distribución normal. ¿Sí? Me lo ponen así. No sé si ya escribieron esa parte. Esto de error alfa y aparte el error 0.5, eso pues ya iba en el Meetup el 0.5, por eso les daba 95%, porque el 95% es que si aciertas, el 0.5 es el error. Bueno, ese error alfa ya lo vamos a ocupar en la fórmula. Acá abajito, donde dice desviación estándar y longitud de corrida, es lo que ustedes deben de calcular para... Entonces continuaremos eso, ¿eh? Miren, abajo en la letra S, me parece que es S35. Ahí yo lo puse, ¿no? Si lo quieren poner, igual está bien. En la S35, póngale desviación estándar. Y abajito, longitud de corrida. Ajá. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a meter fórmula nada más. Para que sepan qué tantas corridas deben de ser. A mí me salieron 243. Entonces, significa que en vez de 30 días, se va a considerar, en vez de 30 días, se va a considerar 243 días. O sea, casi el año, ¿no? Bueno, 365 días es el año. 100 días menos del año, ¿no? 120 días menos del año. Más o menos, porque ahí son 243. Entonces, lo que les salga, ustedes en la hoja 2, aquí yo le hice en la hoja 2. Ya después, si otras no pueden terminar, no hay problema. Nada más hasta donde yo estoy apuntando, que es aquí. Apunten esto. En la hoja 2, yo ya hago lo mismo, copio la misma hoja, como les dije hace rato, clic derecho, mover o copiar. ¿Sí ven esta? ¿Sí pueden ver esta hoja donde dice hoja 1, hoja 2, mover o copiar? ¿Sí ven ese cuadrito? ¿O no lo pueden ver? Díganme, ese... Sí, profe. ¿Sí lo ven? Ah, bueno. Se le pone clic derecho, mover o copiar, mover a hoja final, se palomea crear copia, y me crean la copia de la hoja 1, me lo crean en la hoja 2. Yo aquí no lo copio porque ya está copiado. Una vez que le ponen clic derecho, mover a hoja final y crear copia, van a considerar ya no 30 días, sino se selecciona la última hilera y se recorre, o las últimas dos hileras se selecciona. Todo lo de la tabla selecciona la última fila y lo recorren hasta la 243 días. Lo que me va a generar, pues, otro... Algo que ya pueda verse más estable. ¿Se acuerdan que nosotros lo que hacemos es agarrar, pues, más o más réplicas? O considerar más días, que no se estabiliza a los 30 días, que a lo mejor al año. Ajá. Es como un recordatorio, más o menos. Entonces, fíjense, voy a poner esto. ¿Cuántos días, perdón? 243 días. Miren, es que a ustedes les va a salir diferente. Miren, voy a volver a abrir el archivo. Espérenme. Y lo vuelvo a compartir. Les tiene que salir de acuerdo a la fórmula. La fórmula ya se las di en un PDF que ya subí anteriormente. Se considera a un... ¿Cómo se llama esto? Bien, voy a ponerle la fórmula y ustedes copian la fórmula. Mejor, ¿va? Déjenles, pongo la fórmula. Espérenme tantito. Ajá. Vamos a hacer una cosa para que salga.
Es que lo que deben de hacer es, a ver, aquí se ve. Me copian la fórmula, ¿va? Mejor, a ver, las pongo. Y esa fórmula ya les da el número de corridas. Entonces, espérenme, le voy a poner, así le hacemos. ¿Dónde está? Ah, ahí ya se ve. A ver, sí. Bien, fíjense cómo abajo dice, en donde dice longitud de corrida, en donde dice longitud de corrida, tienen que meter esta fórmula. Ajá, ahí pongan esa fórmula. Igual a la división de 1 sobre punto 1. Punto 1 es el valor alfa que nos dan. Ajá. Acuérdense que si lo quieren recordar un poquito más, eso es como las simulaciones que ya hemos hecho anteriormente. Esos datos del alfa y el error se los dan. ¿Sí? Entonces va a ser igual a 1 sobre punto 1 por, ahí me salió el U35, si quieren así márquenlo también, la celda que esté arriba, sobre punto 5 y elevado al cuadrado. Esa fórmula era para cuando no hay estabilidad, y aparte son no terminales. Es decir, por ahí les subí un PDF de fórmulas y ustedes pueden ver una donde primero sean no terminales, es decir, que todavía estamos empezando a hacer la simulación, y aparte que es no terminales, no hay estabilidad, porque acuérdense que en la foto de arriba, donde va el Minitab, no había estabilidad. Viendo esas dos opciones, hay una fórmula así. En esa fórmula se meten esos datos que están acá arriba, así métanla tal cual, de la celda de arriba, de la U35. Esa que está ahí es la desviación estándar que está acá abajo. Fíjense que aquí tengo otra hilera, pero lo que sucede es que yo copié los valores de... Copié los valores, me parece que, ¿dónde está? De aquí, haz de cuenta, de esta original que está acá, copié los valores acá abajo, y luego ya nomás los agarré de una desviación estándar, pero primero copié los valores, porque acuérdense que se va moviendo, pero entonces vámonos por partes. ¿Ya copiaron esa fórmula así como está o no? No sé si ya la hayan copiado. No los... Ajá. Profesor, ¿qué tiene en U35? Sí, el U35 es la celda de arriba. Si quieres tú selecciona la celda de arriba nada más. Es que el U35 es la celda de arriba. Ahorita yo les digo cómo se pone la celda. Así nada más, así pónganla y ahorita la cambian, si quieren. O la celda que tengan arriba. Fíjense cómo selecciona la parte azul. Para que ya les diga de dónde viene la celda de arriba. ¿Ya copiaron todo eso ya? Los espero por eso. Miren, la celda de arriba, si quieren ya quito eso. A ver. La celda de arriba es la desviación estándar, vean, con F2, de estos datos. Vean cómo son 30 datos, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Son 30 datos. Bueno, acá abajito pegué valores que le saqué la desviación estándar, pero son 30 datos. Y esos 30 datos es la desviación estándar M de la muestra de 30 datos pegados precisamente de acá. Ajá. A ver, déjame ver. Miren, espérenme. Le voy a poner enter. Se volvió a trabar. Suprimir. Miren.
2.0, 3.2. Va. Esos datos que están en 0, 1, 3 y así, camionetas, como dice camionetas, lo van a copiar de aquí. Vienen de la de nuestra simulación de aquí, de los 30, de la primera tabla. Seleccionan estos 30 días y le van a poner, por ejemplo, copiar. Ajá, le ponen copiar. Y, por ejemplo, lo voy a pegar aquí enfrente. Ahí. Ahí enfrente, en un espacio de 30 días, o nada más con que seleccionen la primera celda. Y le ponen en pegado. En pegar valores. ¿Sí? Nada más pegar valores. Ajá, no, no esto de valores y origen, nada de eso. Nada, bueno, si quieren nada más pegar valores. Y le dan clic. Y fíjense cómo me pegó valores. Me está pegando otros diferentes porque era, como está aleatorio, pues es otra réplica. Pero entonces, así enfrente pegué los valores. Bueno, de esos valores, ya le sacan la desviación estándar y la ponen aquí arribita. La voy a poner aquí enfrente, ¿no? Todo lo estoy poniendo enfrente. Por ejemplo, aquí enfrente, yo le pongo desviación estándar a muestra de estos que están acá, miren. ¿Ah? O control shift abajo. Y me selecciona esta celda. Y le doy enter. Vean cómo esa desviación estándar ya es de 0.6. La otra era de 2. Pero no hay. Pero por eso digo que esas corridas a ustedes les van a salir diferentes. Aquí ya me varía 0.6, no 2. El caso es que esa desviación estándar que copiaron de aquí, de lo último de la hoja, esa desviación estándar es la que van a ocupar en la fórmula. Ajá. O sea que en vez de que salga U3, por ejemplo, yo puedo seleccionar esa otra que puse, miren. Sería en ese caso la B35. Miren, le doy enter. Y vean cómo las corridas, pues incluso me las cambió, ¿no? Entonces, ajústense a lo que les dé. No importa que les salga diferente. Profesor. Ajá, ¿qué pasó? ¿Ahí dónde dice camionetas? ¿Esos números de dónde los sacó? Ah, pues es lo que les voy a explicar. Esos números los saqué de acá. Así que háganlo de eso. Hagan, mira, la van a seleccionar, le ponen copiar y la voy a, por ejemplo, esto las voy a borrar, ¿no? Suprimir. Y le ponen, la van a poner, pero con pegar valores nada más, ¿sí? O sea, esta me van a pegar los valores. Me refiero a la de al lado, donde dice camionetas ahí abajito. Esta, ¿no? Esta. Ay. Esta la hice así. Pegué los valores. Lo que pasa es que pegué los valores porque... A ver si ya aparece. Aquí en pegado. Pero, a ver. En pegado especial, nada más me pega los valores. Porque tiene que ser... Fíjense cómo aquí ya me dio enfrente 2.01, estos valores que acabo de pegar. Esos valores, yo le estoy sacando la desviación estándar. Vean cómo ahí, con F2, es la desviación estándar de esos valores. Sí, compañera, vas a pegar los valores de la última tabla, de la tabla, los finales, estos de camionetas pendientes para el siguiente día. Lo que quedó aquí, lo que quedó al final, me pega nada más los valores. Y ya que pegaste los valores, arriba de donde dice longitud de corrida, me vas a sacar una desviación estándar de esos valores. Mira, de aquí, de esos valores. ¿Sí ya lo viste? Entonces, miren, voy a borrar esto. Y voy a borrar esto, eso lo tengo de más. Fíjense cómo cuando le doy en desviación estándar y le doy clic, me selecciona esos valores que acabo de pegar. Los valores que acabo de pegar, de ahí le vas a sacar una desviación estándar. Y los valores que pegué son de acá, pero los pego para que ya no se muevan. Porque si a cada rato le doy enter, 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 me los está moviendo. Entonces, lo que hice fue
pegar valores y así la primera vez que salga ahí, me los pones, le sacas una desviación estándar arriba. Esa desviación estándar que salga arriba es la que vamos a ocupar en la longitud de la corrida de abajo. Por eso me marca el U35, que luego eleva al cuadrado. Lo vamos a ocupar y esa ya me parece que es, esa es lo que se hace en la hoja 2, que yo considero ya no 30 días, sino 243 días para que se vaya estabilizando todo esto. Ajá, voy a ocupar 243 días. No sé si ya le salió, aunque sea nada más hasta la longitud de corrida, a ese archivo. Díganme si ya le salió. Ajá, yo los espero, ¿eh? No se preocupen, es hasta donde lleguemos, ¿eh? Si llegamos hasta ahí califico. O hasta ahí me doy cuenta que lo hicieron. No, yo no voy a revisar que le salga el mismo número, nada más que sea el mismo procedimiento, es decir, pase la copia de este que no tiene decimales, vean, este lo puse con decimales, ¿qué me está copiando? El que no tiene decimales, ahí este va sin decimales, me está sacando la desviación estándar de esto, o sea, es procedimiento nada más. Y aquí que la fórmula sea como se las dije, creo que se trabó, voy a volver a publicarle la fórmula para que todos vayan ahí, ¿no? Espérenme. Vamos a hacer esto. Aunque sean todos de aquí que acabe la clase, nada más ténganme hasta la fórmula, ¿va? Déjenselas, se las voy a publicar para que la vean. Ajá. Entonces nada más quiero hasta la fórmula. Que se vea así tal cual, porque ahí están los datos. A ver. Aquí está. Vean. La fórmula me está agarrando la desviación estándar de arriba. Y la desviación estándar era de los datos pegados. Los datos pegados ya no se van a mover. Aunque yo le dé aquí suprimir a una celda vacía, ya no me va a cambiar la gráfica de arriba, ¿no? La gráfica que tenemos arriba ya no me va a cambiar. Miren la de arriba, porque ya están pegados estos valores. Esa longitud de corrida es la que se ocupa en la segunda hoja para hacer 243 días que me dio. ¿Todos ya copiaron esa fórmula? A ver, todos, no sé si todos hasta ahí van bien. Entonces, la hoja 2, y ahorita se las muestro ahí. Yo lo tengo a 243 días. Si a ustedes les sale a 100 días, si les sale a 50 días, no hay problema. Yo no me voy a fijar en eso. ¿Por qué? Es que por los aleatorios, ¿no? Y es que sobre todo en este tipo de ejercicios que trae... Sí se dan cuenta cómo trae algo cíclico, ¿no? Por las cuestiones pendientes, luego regresamos hasta la celda atrás. Como están un poquito diferentes a los anteriores, sí son más inestables. Como son líneas de espera, al final de cuentas, que es ya de las otras unidades, sí son un poquito más inestables. Porque nunca se sabe, ¿no? No se sabe qué va a pasar. O sea, es como cuando tienes productos a venta, a lo mejor en un centro comercial. A veces o puedes vender mucho, puedes vender poco. Hay otro tipo de cuestiones aleatorias que hace que sea todo más inestable. Entonces, no hay problema. Nada más quiero el procedimiento y ya. Entonces, fíjense, con esto que estoy escribiendo acá abajo, más su gráfica del mini tap acá arriba, es toda la hoja 1. O sea, realmente ya no... Miren. Y esto, y le ponen formato, si quieren, este colorcito y todo eso. Entonces, es la hoja 1. O sea, ya acabamos la hoja 1 completamente. ¿A todos ya les salió la fórmula? ¿Hasta acá o no? Ya está ahí. Hasta ahí todos vamos bien. La hoja 2, fíjense aquí si la voy a poner. Vean cómo ya me está. Aquí es otra gráfica. Lo que nos faltaba es que yo lo estoy considerando a los 240 y tantos días. Fíjense cómo aquí. Fíjense cómo ya bajo hasta la fila 153. Aquí en la fila 153 ya es el 253 días. Acá. Lo que me va a provocar que ya se volvió a trabajar. Pero lo que me va a provocar que ya nos podamos ajustar un poquito más. Si se dan cuenta, ahí la gráfica que les estoy mostrando, a ver, la voy a volver a poner. Ya volvió a fallar. Ahí la gráfica que les estoy mostrando ya es de las réplicas, pero esas réplicas
esas réplicas ya son de 243 días. Por eso ya como que se ve más estable. Ajá. ¿Dónde está el archivo? Aquí está. Bien, está. Bien, hago 10 réplicas. Ajá, aquí se ve. 10 réplicas, pero estas también ya están hasta abajo. De tantos días, de los promedios y de lo que está acá. Acá, fíjense, aquí en estadísticos. O sea, aquí ya no considero la gráfica de arriba ni los datos que teníamos abajo. Eso los borro. Pero aquí sí vuelvo a calcular promedios. Aquí en estas dos que están acá abajo, vuelvo a calcular promedios. Acuérdense que en esta que estoy señalando, de variable aleatoria, y fijamos nada más la primera celda, y me hacía un promedio en escalera de los 3 días, promediaba, a los 4 días promediaba, a los 5 días promediaba, y así. Ese era un promedio de un promedio como que acumulado, ¿no? Nada más hasta el día que llevábamos. Toda esa fila que está aquí es la que repito acá 10 veces. Y todo eso que está ahí 10 veces es lo que al final de cuentas lo... A ver, lo vuelvo a abrir. Es más en lo que acaba la clase. Todo eso que está ahí, lo que hago después es agarrar esas 10 réplicas junto con sus títulos. Y eso es lo que le pongo graficar en gráfica de línea. Y es lo que ya me está marcando los colores y todo. Uh-huh. Fíjense cómo casi se estabiliza. Casi se estabiliza, ¿no? Ya se ve. Esto estaría hasta abajo. Si lo quieren ver, vean cómo. Si voy acá, es hasta el 153. O sea, es hasta abajo. Vean cómo está esto. Nada más es para que más o menos tengan la idea de cómo se terminaba, ¿no? Todas las otras preguntas, bueno, nomás hicimos la hoja 1, hasta ahí está bien. Yo puse ahí, se recomienda incrementar el tamaño de corridas, es decir, en vez de hacer 10 réplicas, pues esa es una opción. Digamos, tamaño de corridas, es decir, en vez de hacer 243 días, podemos hacer 343 días o el año completo, 365 días, esa es una parte. O se recomienda hacer también más réplicas, es decir, en vez de 10 réplicas, unas 20 réplicas. Entonces ya les quedaría el ejercicio, así como están viendo aquí que la línea amarilla se salió, pues a lo mejor ya todo se va a estabilizar más, y si lo metieran al Minitab, se van a dar cuenta que incluso ya se va a ajustar más los puntos a la línea. Entonces, si se recomienda el tamaño de la corrida, se observa en la variable, no llegó a su estado estable, para ello se tienen dos opciones. La primera es realizar nuevamente el cálculo con número de corridas hasta que nos salgan corridas más grandes, porque esto es aleatorio. O bien que bajo prueba ahorrar, incrementar el número de días o incrementar el número de réplicas. ¿Ah? Una de las réplicas, como se muestra ahí, quedan 5 camionetas sin descargarse. Aquí dice, por eso aquí marca el número 5. Y esa es la que se sale, ¿no? Nada más una, debido a esto. Pero hay un promedio entre 1 y 3, que son las que se quedan sin descargar. Y eso ya se va estabilizando a mayor días. Aquí en el día número 137. ¿No? Entonces, como que todo se va ajustando. Más o menos. Entonces, así es como se terminaría esta. Por eso quería presentarla. Y ahí que se quede. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Si gustan y retirarse, pues, ahorita yo quito la grabación, cierro la sesión. Ya se pueden retirar. No se preocupen. Yo ahorita la lista la paso con el programa. Ahí terminaríamos la 3. Nos van a faltar solo 3 simulaciones más. 4 y 5 y proyecto final. Pero yo los llevo de la mano. Y entonces espero que sí, así la vayamos terminando, ¿no? No sé, los que gustan retirarse se pueden ir. Yo aquí ya
ya acabamos, ¿no? Yo aquí rápidamente les paso lista así. Profesor, ¿ya el archivo lo tenemos que subir así ya con las réplicas y todo? Sí, yo creo que este mismo día abro la asignación, ¿eh? Y entre hoy y mañana lo suben para que ya los califique el tercera evaluación. Ah, sí, me lo suben nada más hasta donde llegamos. No, nada más hasta donde llegamos. La primera hoja, ¿no? Sí, la primera hoja. Ah, ya sí. La otra, si quieren, ya no, porque sería cargarlos mucho de tarea. Y de todas maneras vamos a hacer más simulaciones. Mejor nada más hasta donde, si gustan y quieren adelantar, no hay problema. Pero si nada más hasta donde se llegó, con eso los puedo evaluar la tercera unidad. O sea, se cuenta que si son 5 preguntas, cada pregunta vale el doble, ¿no? Cada pregunta vale el doble y ya con eso se junta el 100% del examen. Yo ahorita verifico, pues unos ya si quieren ir, porque ahorita tienen otra clase, ¿verdad? ¿Que tienen otra clase, compañero? ¿O no? ¿Qué clase tienen ahorita? ¿Qué sigue? Yo no tengo ahorita, profe. ¿No? ¿Y los demás tampoco, qué clase? Yo tampoco tengo. ¿No? ¿Y los demás qué clase tienen? Ajá. Yo tengo inglés. ¿Inglés? ¿Y qué clase tienen de de sistemas computacionales? Yo ¿no? A la una tengo lenguajes y autómatas. Ah, ¿pero hasta la una? Sí. ¿Y los demás a las 12 qué tienen a las 12 de clase? ¿O tienen espacio libre de 12 a 1? De 12 a 1 libre, profe. ¿Y los demás qué tienen de 12 a 1? A ver, alguien que me diga qué tiene de 12 a 1. Yo no tengo clase, profe, pero vine a acompañar a mi abuelita al doctor. Ajá. ¿Y los demás, a poco no están en su casa? ¿Están con el celular o qué? Ah, yo salí de mi casa al 10 para las 12, pero estoy en la clase con mi celular. Su clase en vez de tomarla en la casa, mejor en el celular, ¿no? Es lo que le digo, que ahorita la facilidad de tecnología, ya con el celular aprenden en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿no? Hay mucha flexibilidad. Entonces, ¿nadie tiene clase de 12 a 1? ¿No tiene nada? ¿Programación? ¿No? ¿Nada de eso? ¿No? Bueno, entonces ahorita yo cierro la sesión. Miren, los que si gustan quedar, yo voy a pasar lista. A ver, Alex. ¿Quién es? Profe, sí, aquí estoy. ¿Gabriel Sivino, sí? Sí, profe, aquí estoy. Uh-huh. A ver, voy a poner una asistencia. Luego Soberanes y Jessica de Anda, ¿verdad? Jessica Sivino. ¿Qué duda tienen? Ah, no, que si me podía enseñar la otra parte. Es que tengo una duda en una fórmula, profe. ¿Pero de esta misma práctica o de otra? Sí, de esta misma. Ah, miren, entonces si quieren los que... En lo que paso lista, si quieren ir revisando lo que nos faltaba. Pero fíjense cómo, pues ahí se termina, ¿no? En esa gráfica múltiple que están viendo de colores, ahí se termina. ¿Dónde quieres? ¿Quieres ver más atrás o dónde? En la otra hoja. Ah, mire, lo que va a hacer, compañero, primero, en la variable. Van a terminar ustedes sus corridas. ¿Cuántas corridas les dieron? A ver, alguien que me quiera decir. Esa ya la tengo, pero... Sí, les dieron 243. A mí, miren, esa... 26. Esa, ¿cuánto? 26. Está raro ahí, porque te dio menos que... Mire, es que esto es bajo prueba de error, como te dije. Vamos a hacer una cosa. Si quieren, ustedes luego, hasta que les salga una corrida más grande, si está el procedimiento, así déjamelo con 26. Y toma los 243. Hazme la hoja 2 con 243. Pero tenía duda en la otra. Porque está raro, porque fíjate cómo yo metí la fórmula. Fíjate, aquí también metí la fórmula. Y luego arriba es la desviación estándar de aquí, de estos datos, y esta la copié de aquí. O sea, está raro que le salga de 26, ¿no? Porque fíjate, yo lo estoy haciendo así. O sea, ahí me ven mi archivo. Y esto lo copié y pues debería de salir.
pues unos 200 o algo. El chiste es que vaya aumentando. Y con eso ya les va a salir la foto que están viendo a colores. Que se vean como esa. Esa es la que se ve. Esa es la última gráfica. Ya se está como que ajustando todo. Que como es línea de espera, pues no está tan ajustada como la otra que vimos que era nada más venta, ¿no? Que era más fácil. Que estaban ya bien pegaditas. Aquí está más diferente, pero ya se ve un poquito mejor. Ajá. ¿Dónde quieres que lo deje? Vamos a hacer una cosa. Hazlo con 2.43. ¿Qué les parece? Aquí lo que le salga 26, no, así déjenlo, nada más ve el procedimiento. Y la que sigue, háganlo con 243 o 250. O 243, háganlo igual que yo, a mí me salió. Porque este, si es el mismo procedimiento, también en alguna de esas aleatoriedades les tiene que salir el 243. En alguna de esas. Entonces, háganlo con 243, como yo lo estoy haciendo, para que también se aproximen a esto que ven. O sea, van a copiar la hoja y lo van a hacer a 2.43. Esta la van a aumentar, la primera. Y esta primera que está aquí son las réplicas de esto. Y esta es la gráfica de esto. Cuando metan esta última al Minitab, se van a dar cuenta que sí está. Esa ya no me la pide el. Ahora sí que la práctica ya no se pide. Pero si lo vieran en el Minitab, lo último, se van a dar cuenta que efectivamente es. Ya está más estable que en el Minitab, ya les va a aparecer. Incluso acuérdense que un valor que daba menor al punto 5, ¿no? Que nos tenía que dar menor al punto 5 o mayor al punto 5, que era nuestro error. Entonces ahí va a haber un dato que sí nos va a dar ahora sí menor al punto 5, y eso va a indicar que sí ya es estable y ya se aproximaría en esta práctica. Sí, entonces ya sería así, compañero. Ponla con 2.43, ¿qué te parece? Mejor. Okay. Sí, porque al final de cuentas, mire, al final de cuentas, en una aleatoriedad, a ustedes les tendría que salir el 2.43. O sea, la verdad. Les tiene que. Miren, yo voy a seguir pasando lista. ¿Quién más vino? Platero, ¿no? En una de esas, ¿qué tal si sí coincide y sí les da el 2.43? Porque es el mismo procedimiento. De la otra. Ajá, dime, a ver, ¿qué duda sería? En la variable de aleatoria, en la otra hoja. En la línea que está separada. No, en la otra. La amarilla. ¿Acá? Ahí en esa. Ajá. ¿Cómo puso la fórmula para esas? Ah, mira. Lo que pasa que esta, toda esta línea que sale acá, que son de las réplicas, lo que vas a hacer, sirve de que ya lo ponemos al corriente con eso. Y le doy clic y es el promedio, le vas a poner promedio de la primera casillita que está aquí. ¿Va? Pero vas a fijar solo la primera, vas a ponerle con F4, vas a fijar solo la primera celda. Es decir, cuando me voy acá, Enter, y le doy aquí, fíjate que ahora me va a sacar el promedio de los dos días, pero solo está fijada el primer día. Al tercer día, me agarra el promedio de los tres días. Así. O sea, cada día es el promedio hasta ese día, hasta el tres día. Si me voy al cuatro, hasta el cuarto día. Si me voy al cinco, me hace el promedio hasta el cinco día. Pero nada más del inicio hasta ese día. Del inicio hasta ese día que llegamos. Entonces, solo vas a fijar el primero. ¿Sí? ¿Ya más o menos ya lo viste? Sí, ya. Ahora, si ya lo hiciste bien los tres primeros datos o el primer dato, solo le das doble clic o lo recorres. Como no está pegada la celda, si le das doble clic, creo que no lo va a hacer. Ahora, en dado caso, lo recorres hasta los 243 días. Fíjense cómo aquí ya están largas estas. Con la herramienta Excel, pues nosotros no lo. Para eso sirven pues, estas herramientas. Lo podemos hacer a 1,000 días, a 2,000 días, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos unas de 2,000 días, ¿no? O sea, mucho. Entonces, fíjense, aquí llegó hasta la fila 143, porque lo hice a 243 días. Y esa, a ver. Ahí ya se trabó. Lo vuelvo a abrir. Y eso es lo que se hizo. Ajá. Ahora, lo que después hice
fue hacer la... a ver, ya lo volví a abrir, pero lo tengo que volver a compartir. Sí, sí, si gustan terminarlo, no hay problema. Acuérdense que aquí todo vale. Lo que después hice, vean que esta amarillita que tengo, junto con esa fórmula que le dije al compañero, esa amarillita es la que voy a repetir 10 veces. O sea, de la otra hoja anterior, borren lo que estaba acá arriba y borren lo que estaba acá abajo, borren la gráfica, borren lo de militar, borren todo lo de frente, todo esto que teníamos, bórrenlo. Y solo van a copiar, le dan clic a esta, de estadísticos, control shift abajo y me selecciona toda esta. Y me la van a copiar aquí, supongamos, pero me la copian con la de valores y origen. O sea, no nomás es pegar valores, también copian con la de valores y origen, o sea, la tercera parte, ¿eh? Acuérdense que en la de pegar había tres pegados. Una, pegar valores, otra, y la de en medio, y la última era pegar valores con origen. Me parece que es esa, porque te respeta la fórmula y todo, ¿no? Me copian esa de pegar valores origen, la tercera, 10 veces. Pero como aquí les va a copiar lo de variable camionetas, siempre va a decir variable, 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 solo me cambian esta fila por réplica 1, réplica 2, réplica 3, réplica 4, así hasta la 10. Lo hacen 10 veces. Y con 10 veces, ustedes seleccionan todo este cuadrito que tengo acá, hasta abajo. O sea, es toda la primera línea, control shift abajo. Acuérdense que es control shift abajo. Y esa me pone en gráfica, y esa es la gráfica que les tendría que salir, la que vieron de colores, que se ve ya un poquito más estable. Es todo esto. Ajá, todo eso. Esa es la que... Y con eso se finaliza... el ejercicio, ya en el Meetup ya no me lo pide. Si pusiera en el Meetup, a lo mejor esto que está acá, nada más, todo esto que está aquí en promedios, sí lo verían más estable, pero ya no se pide. Ya no más es esto, porque ya se nota ahí. Fíjense cómo esas líneas amarillas ya se notan. No sé en qué parte van, compañero. Si ya te salió esta línea, ¿estás copiando estas réplicas? ¿El compañero de allá? ¿Sí ya las estás copiando? Pero apenas voy a poner los datos. Son muchos, ¿no? 256. Fíjate que nada más es copiar. Fíjate cómo... A ver, si bien yo lo voy a hacer rápido. Lo voy a copiar ahí en vacío. Son... Nada más es copiar porque ya no escribo yo nada ahí. ¿Pero cuántos datos van a ser? 254 dijo, ¿no? Ah, sí. Pues eso es lo que me falta, profe. Ah, mira, ya lo hago. Lo voy a hacer rápido, de todas maneras. Nada más eso. Yo ahorita con el Excel les paso la lista. Con el programa. Uy. Ah, mira, yo le doy clic aquí. Fíjate cómo le doy clic en estadísticos con este formato. Le doy control shift abajo y me selecciona esa, ahora que sí que esa línea, ¿no? Que le puse control shift abajo. Luego le voy a dar copiar. Fíjense, copiar. ¿Sí? Y ya que es copiar, le doy derecha y me voy a pegado especial. Y en pegado especial le doy pegar la tercera parte. De pegado especial, en pegar valores, seleccionan la tercera, de valores y origen. Y una vez que le den, se las va a copiar aquí enfrentito. Esa, digamos aquí donde está el espacio en blanco, la copiaría. Ya lo único que cambia son las de réplicas. 1, 2, 3, hasta la 10. Pero si te das cuenta, ya te está copiando el promedio y la desviación estándar que ya tenías. Porque ese promedio y esa desviación estándar no son de abajo, sino son de aquí, de esta primarita. Pero es para los 243 días. O sea, es la de acá. La que está aquí, mira, aquí donde estoy moviendo la crucecita, bueno, el del mouse.
el indicador es de aquí. Entonces, profe, sí son 254 días, ¿verdad? 243. ¿243? Ajá. Que le puse 53. Ajá, 243 me salió. Al final de cuentas, ese es el número de atleta. ¿Podría salirles a ustedes? Porque si es el mismo procedimiento, tendría, ¿no? Cuando las circunstancias se den a llegar, podrían ser. Sí, se me está olvidando. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, si quieren, voy a tener grabación, cierro la sesión y como hayan quedado. Se me olvidaba de tener grabación.